Hello? Mr. Alexson? Hi, it's Robert Racing here, president of 1860 Munich. Do you have some time to talk? We need you here. Esa fue la última imagen que veíamos en el capítulo final de la serie de Gunnar Alexsen. La llamada de Robert Reisinger, el presidente del 1860 de Múnich, presidente del equipo que vio nacer a la leyenda. ¿Pero a qué se debe esta llamada? ¿Y a qué se debe esa última frase? Te necesitamos, porque que yo sepa y que todos sepamos, Alexsen ya está retirado del fútbol profesional. Bueno, puede ser que esa ayuda la necesiten de la parte de afuera de la cancha. Porque como todos recordarán, en esa última temporada de Gunnar Alexsen, antes del accidente, antes de que entre en coma, donde jugaba la final de la Champions y la ganaba con el Real Madrid, ocurría otra lamentable catástrofe. Porque después de tanto sudor, trabajo y esfuerzo que puso Alexsen en ese 1860 de Múnich, que llegaba a la Bundesliga, iba a volver a descender a la tercera división. Y acá es cuando uno se pregunta, ¿cómo puede que un equipo tan prometedor haya caído tan rápido? Y sobre todo, ¿dónde está la guita que llegó por Alexsen? Porque recordemos, Gunnar Alexsen se va del 1860 de Múnich al Inter por más de 100 millones de euros. ¿Dónde está toda esa plata? Al parecer hubo una mala gestión de ese dinero, no solamente porque el club ya albergaba deudas, sino que trajo jugadores que después no terminaron rindiendo y terminaron saliendo libres. Es decir, pagaban una millonada por un jugador que no les daba un rédito ni futbolístico ni económico. Y así seguían aumentándole al club las deudas y deudas y deudas. ¿Y qué es lo primero que hace este 1860 de Múnich con todo este quilombo? Traen a un técnico sin experiencia. O sea, se están encerrando en una esquina que va a ser muy difícil de salir. Pero como ya dije muchas veces, con Gunnar Alexsen siempre hay esperanza. ¿Pero habrá esperanza en este caso? Yo lo veo muy difícil porque el equipo está verdaderamente mal. Tiene una de las peores plantillas de toda la tercera división alemana. Pero si Alexsen dijo que va a llegar a este club a darle toda la ayuda posible, podrá ser difícil, pero no imposible. Esta es una serie que quiero hacer hace mucho tiempo y finalmente ha llegado el día. Porque hoy, muchachos, llega Gunnar Alexsen al rescate de un 1860 de Múnich que quiere volver a ser lo que fue. La llegada oficial de Gunnar Alexsen como el nuevo técnico del 1860 de Múnich, ya con su camisetita. Y lo primero que vamos a hacer es ver las inferiores, porque como sabemos, este equipo está muy mal económicamente y no vamos a poder hacer muchos fichajes. Así que el primero que tenemos es Wendell, este jugador de 69 media, mediocampista por derecha. También tenemos este Mayer, este defensa central defensivo, que es una locura. Si crece bien, va a ser un jugadorazo. Y también lo tenemos a Caio Cabral, un mediocampista defensivo también, que puede ser muy interesante. Pero acá vamos a subir a dos jugadores porque los anteriores tenían 15 años y no podíamos. Primero, el argentino Luis Mesa, que vamos a usarlo como MCO para mejorar el banco de suplentes. Y también vamos a traer a el faraón, a Ibrahim, el egipcio, que llega para reforzar esa banda derecha. También tenemos a este scout, a Schaffer, una estrella en todo, la verdad que bastante malo, pero vamos a utilizarlo de todas formas y vamos a mandarlo a scoutear a Alemania. Y necesitamos una saga defensiva bastante fuerte, así que lo mandé a buscar jugadores con estilo defensivo. Ahí lo mandábamos y buen viaje. Y ahora, con la única plata que teníamos, la vamos a gastar en este scout. Ahí lo tenemos a Steiner, el suizo. 4 estrellas en experiencia, 3 en opinión.
Me parece bastante, bastante bien. Y lo que vamos a hacer es mandarlo a Noruega para que vaya a buscar jugadores con técnica. Vamos a ir en búsqueda del nuevo Gunnar Eriksen. Yo no sé lo que puede pasar, pero tengo fe. Tengo fe de encontrar a un jugador como Gunnar Eriksen por algún lado del mundo. Acá tenemos el primer fichaje. Jugador que llega desde la agencia libre, Akos Kekskes. Como recordarán los que hayan visto el Road to Glory en Longford Town, este fue uno de los primeros fichajes que hicimos para la defensa. Y como está libre, también lo vamos a traer para este modo, porque como ya les dije, necesitamos mejorar la defensa sí o sí. Y acá, como pueden ver, estuvimos negociando un poco el tema del contrato y, al final aceptó lo que le ofrecíamos. Así que ahí se viene la manito, ahí está Tiki, y también la manito con el jugador que ya se oficializa como nuevo fichaje. Acá les muestro también la fase de grupos del torneo de pretemporada. Quedamos afuera, pero bueno, todavía no teníamos armado el equipo. Y ahora sí les muestro el equipo oficial que vamos a estar utilizando. Acá hay unas caras conocidas: Talid, Greilinger, Dressel. Ok, hay un par de jugadores que todavía quedaron. Y este es el estilo de juego que vamos a estar utilizando. Tenemos presión constante con un ancho de 40, una profundidad de 60, para que siempre estén arriba del equipo rival. Y en tema la táctica ofensiva, vamos a estar utilizando posesión. Quiero jugar al tiki-taka, quiero ser el Guardiola, la llavineta alemana yo. Y acá llega el primer partido para demostrar esto. Primer partido oficial para Gunnar Eriksen. Nos enfrentamos al Suurburg Kickers. Y muchachos, empieza el sueño. Señoras y señores, primer partido oficial del 1860 de Múnich, de la era de Gunnar Eriksen en el banco de suplentes como el director técnico. El partido iba a arrancar bastante mal para nosotros, porque el Suurburg empezaba atacando y ya tenía esta muy buena chance, pero Kresmar está en el arco, nuestro fiel compadre Kresmar. Y acá el árbitro se va a inventar un penal. Se va a inventar un penal tremendo acá. Hay un cabezazo y hay supuestamente una mano de Greilinger. Quiero ver la repetición porque yo no entiendo este penal. Y, mira, qué raro que la mano no se ve en la cámara. Mira, justo qué raro, pero el árbitro sí la vio. Así que se prepara el 34, va con el penal. Y Kresmar, que se hace gigante. Y manda la pelota al córner atajando ese penal. Qué arquerazo que tenemos. Mirá lo que atajó, mirá lo que atajó, hermano. Ese es mi uno, carajo. Ahí está. Y ahí el Múnich se iba a crecer porque iba a llegar la primera oportunidad para el equipo de Eriksen. La pelota con Nofel, que patea, va el 9 y la ataja el arquero. Mamá, casi el primero para el Múnich, que después del rechace en ese corner va a volver a armar una jugada. La pelota que le va a llegar a Greilinger, busca el espacio, ve que está muy solo, patea y la pelota que se va por arriba del travesaño. Y de esta manera iba a culminar el primer tiempo, muchachos.
Arrancó bastante bien el partido con llegadas para los dos, pero nada muy concreto hasta el minuto 20. Pero fue un buen primer tiempo, no te lo voy a negar. Ahora, mirá la pelota que recupera Steinhardt acá. Muy bien, va a pasarla y mirá la patada que le pegan, un hijo de mil puta. Menos mal que el árbitro después paró la jugada y le sacó la amarilla a Sneijder. Acaban de ver la patada de nuevo porque es un patadón, es criminal, es para ir a prisión. Pero bueno, por lo menos le sacó la amarilla. En el segundo tiempo tenemos al Múnich que llega con Dressel desde la banda, el pase al medio y saca muy bien el Zurburg que sale a la contra, una contra letal con toco, pase para la banda y la pelota que le va a quedar sola al 9, pero hay arquero, muchachos, hay arquero, sí señor. Y el Múnich que va a volver a salir al ataque con este gran pase del 9 para Talin, pero el arquero que se va a quedar con esa pelota saca el rechace, pero el Múnich que va a seguir con toda, el tiro desde afuera y el tirito muy flojo, la verdad, vamos a ser sinceros. Y acá, esto es una locura. Miren el tiro que saca este muchacho. Que la pelota pega en el travesaño. Y después acá queda el rechace, el rebote. Y el, otro penal inventado, gente. Otro penal inventado. El árbitro que le dice a Kretzmar que se calme. Cobra otro penal para el Zurburg. Pero es inventadísimo este penal. Se le tira encima, juez. Mirá cómo se le tira encima. Es inventadísimo. Alexen enojadísimo con el árbitro. Enojadísimo con el juez. Va nuevamente el 34. Y mirá lo burro que le pega al travesaño. Es que ¿para qué le dan más penales si son malísimos estos tipos? La jugada termina en una falta en ataque para el Múnich. ¡Ah, no! ¡Mentira! Termina en un tiro libre para ellos. ¿Qué digo? No, encima se inventa otro tiro libre el hijo de puta. Va el tiro y el 34 le pega bastante bien, pero sale Kretzmar con esa mano dorada. Llegaba el minuto 75, ellos seguían al contraataque, pero el Múnich agarraba la pelota e iba a llegar una contra letal. Linz Wichler que la pasa a Talin, mano a mano, solo para el primero. Y no podés cerrar esa, nene. Alexen que le dice, ¿para qué te traje? La pelota no quería entrar de ninguna manera. Pero siempre lo digo, con Alexen siempre hay esperanza. Alexen para el 1860 de Múnich y lo hace Nofer, un chico de la cantera de verdad, ¿no? Pero digo, un joven talento de este equipo que pone los huevos en la mesa y le da la primera victoria al 1860 de Múnich en el último minuto posible. Y mirá cómo lo celebra. Este tipo siente la camiseta, siente los colores y no iba a haber tiempo para más. Último minuto y el Múnich ganaba 1-0 en la primera jornada de la tercera división. Y ahí es donde se empieza a sentir que el sueño es posible. Gunnar Alexen saludando a su gente y el Múnich que se lleva una victoria importantísima en la primera jornada de este torneo. Y en las redes, en los portales, todos hablan de la hazaña de Nofert y de este nuevo equipo del Múnich con Alexen a la cabeza. Encima Nofer que me tira un mensajito diciéndome gracias por ponerme, ¿no? un divino total, se merece todo el amor posible este chico sobresaliente, lo aplaudimos, palmaditas. Y muchachos, de esta forma vamos a terminar con el capítulo del día de hoy, capítulo número 1 para el sueño de toda una ciudad. Gracias Alexen por volver. Y como dije ya, de esta forma empieza el sueño, pero todavía hay un largo camino por recorrer si queremos llevar a este 1860 de Múnich de vuelta a donde merece estar. Así que si quieren ver más de esta serie, chicos, como siempre, dejen un like si les gustó el video, suscríbanse al canal si no lo están y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video, ni mucho menos del próximo capítulo que va a estar súper picante. También pueden ir a la descripción de este video y
y al comentario fijado, donde tienen mis otras plataformas para poder ir a seguirme por allá también. En los comentarios díganme qué les pareció este primer episodio. También díganme si quieren algunas jóvenes promesas alemanas, noruegas, austriacas o cualquiera de esa zona de Europa para que en un momento podamos fichar. Capaz que fichamos alguno bueno que ustedes me digan. Y como siempre, si quieren compartir este video para que más gente llegue al canal, lo pueden hacer. Y es mejor que lo compartan porque hoy empieza una serie que para mí va a ser histórica. ¡Histórica! Dice el gordo este. ¡Histórica! ¡Pará! ¡Pará, Tarantino! ¡Pará un poquito! ¡Pará! ¡Pará que se viene Breaking Bad 2, gordito! ¡Pará! ¡Pará! ¿A quién te comiste, gordo? Bueno, me dejo de hacer el director de cine y les deseo que hayan disfrutado el video del día de hoy. Yo me voy a la poronga y espero que ustedes también. Nos estamos viendo la próxima con mucho más y mucho mejor. ¡Viva Múnich y viva Alexen!